¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien y que, bueno, estén muy animados para poder empezar con las clases virtuales, esta vez a través de esta plataforma que es de YouTube. Me presento, yo soy el profesor José Manuel Durán Achata, tal como pueden ver acá. Y conmigo ustedes van a estar llevando alumnos de primero de secundaria el curso de Ciencias Sociales. Ya hemos trabajado, muchachos, a través de algunas videoconferencias y también de la plataforma de Classroom algunos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer una introducción, chicos, hemos trabajado ya el tema de introducción a la historia. ¿Se acuerdan? La definición de la historia como ciencia social, cuáles son las ciencias auxiliares que apoyan el trabajo histórico. También hemos visto acerca de las fuentes de la historia, no todas aquellas pruebas o evidencias que nos sirven a nosotros para poder demostrar que un acontecimiento realmente ha sucedido. Luego de eso, el siguiente tema que vimos, el segundo tema, era las teorías que explican acerca del origen del universo. Y entre muchas teorías que se han estudiado, la que hemos dicho o hemos sacado conclusión que es la más resaltante y la que tiene mayor aceptación es la teoría del Big Bang. ¿Se acuerdan que una explosión, una gran explosión, originó el origen de todo lo que vemos en el universo, incluido nuestro planeta y todos los seres vivos que formamos parte de este mundo? Y después vimos lo que son las eras geológicas, ¿no? Todo ese proceso de cambios que estuvo atravesando nuestro planeta. Y han visto ustedes que hay muchas etapas, fases, siendo nosotros, estando nosotros en la última etapa de lo que es la era cuaternaria. Y ahora, chicos, continuando con el desarrollo de este curso de ciencias sociales dentro de lo que es la materia de historia, vamos a empezar lo que es la hominización. Y como está así en el dibujito, más o menos debemos tener una idea de lo que es la hominización. Entonces, como ves, ahí ves a Homero Simpson, que está en un proceso de cambios, ¿no es cierto? Transformaciones. Esa es la hominización. Así de simple. Es un proceso. Un proceso que el hombre se fue manifestando en el hombre a medida que pasaban, pero chicos, no era pues de un día para otro. Eso ocurrió millones de años. Es un proceso que duró y tardó millones de años. No significa que una noche se acostó de repente siendo así y al día siguiente amaneció estando así. No, para nada. Esto demoró mucho tiempo. Y es una teoría que está muy relacionada con la teoría evolucionista. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces primero lo que tenemos que ver son las teorías que explican sobre el origen del hombre. Y nosotros estamos muy familiarizados con una de ellas, sobre todo porque hemos recibido una educación cristiana, ¿sí? A ver, la primera teoría se llama la teoría creacionista y tiene que ver acerca, explica el origen del hombre, pero desde un punto de vista mágico-religioso, como lo puedes ver acá, punto de vista mágico-religioso. Es decir, está más arraigado dentro de las creencias y las religiones que hay en el mundo, no necesariamente la cristiana. La cristiana habla acerca, bueno, es una tradición judío-cristiana en realidad, y nosotros nos habla acerca del Génesis, ¿no es cierto? El origen del hombre, y eso lo encontramos en el texto sagrado para los cristianos, que es la Biblia o la Santa Biblia. Ahí se explica que el primer hombre y la primera mujer fueron Adán y Eva, respectivamente, pero eso es desde un punto de vista, religioso. ¿Sí? No estoy diciendo que, ah, profesor, lo que está diciendo entonces es que no creamos en Dios. No, para nada. Cada uno es libre de creer y practicar la religión que quiera. Desde el punto de vista de la religión y desde el punto de vista de la fe, nosotros, todos los que somos creyentes, creemos que el primer hombre que apareció en la tierra fue Adán. Pero no hay pruebas científicas que expliquen esta teoría. Entonces, por eso es que en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX empezó a una corriente, podría decirse así, de nuevas ideas y de nuevas teorías que trataban de explicar el origen del hombre, pero no desde el punto de vista de la fe, sino desde ya un punto de vista más científico. Y la ciencia siempre tiene que buscar pruebas para demostrar que un hecho es científico. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos otra teoría, no nos vamos a basar solamente en la teoría creacionista. Hay otra y también es muy conocida,
la teoría evolucionista, la cual dice que los seres vivos han sufrido cambios a lo largo de millones de años, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Con ese proceso evolutivo de la hominización. Entonces, acá no se puede decir de que quién fue el primer hombre, quién lo creó, no, porque estamos hablando de que fue un proceso, ¿ok? ¿Quiénes de muchos que postularon esta teoría? Hay uno que resaltó en el siglo XIX, lo vuelvo a repetir, se llamaba Charles Darwin. Y estamos viendo al costado, al otro lado, ya una caricatura de Darwin, ¿no? Está con su rostro normal, pero tiene el cuerpo de un mono, ¿no es cierto? Y es que en el siglo XIX todavía estaba muy arraigada la creencia o las teorías creacionistas. Y decir, lo que decía Darwin es que nosotros habíamos evolucionado a partir de los primeros primates, homínidos, o también algunos monos. Entonces, era chistoso, pues es como que le hacían bullying a Darwin, diciendo, ¿no? Ahí lo representan. Mira, o sea, tú dices que descendemos del mono, ve, ¿qué tal te ponemos tu cabeza humana, pero en un cuerpo de mono, ¿no? Como para burlarse de él, ¿no? Es como un meme de esa época, algo así. Ok, chicos. Y ahora, Charles Darwin, precisamente por sus ideas, es que lo caricaturizaban así, tiene un libro llamado El origen de las especies, que fue publicado en 1859. Ahí él explica cómo este proceso se dio, pero explica que hay ciertas especies que no logran sobrevivir. Por eso algunas se van extinguiendo y otras van evolucionando, siendo nosotros, la raza humana, la única especie de homínidos que ha sabido sobrevivir a esos cambios que tiene la naturaleza. Entonces, acá hay una palabra clave que tenemos que entender: selección natural. ¿Y qué cosa es la selección natural? La selección natural, explicada a través de Darwin, dice de que solamente ciertas especies van a sobrevivir. No todas están con las capacidades para poder hacerlo. Y la Tierra pasaba por cambios bruscos de temperatura y por eso algunas especies morían. Por ejemplo, no sé, todos ustedes deben conocer los animales prehistóricos que han visto de repente en las películas de la Era de Hielo, ¿no es cierto? Los mamuts, los tigres dientes de sable, entre otros. Hay especies que han desaparecido, se han extinguido porque no son seleccionados por la naturaleza. Algo así, ¿no es cierto? La naturaleza se encarga de eliminarlos y solamente los que saben adaptarse a los cambios climatológicos, a la agresividad de la Tierra, esas especies sí se quedan. ¿Ok? Entonces, ahí está la teoría evolucionista, que es la que vamos a estudiar nosotros, es planteada entre muchos científicos, pero más importante, por Charles Darwin. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el proceso de hominización? Bueno, ¿qué cosa es la hominización? Ya lo hemos dicho. Es el proceso de hominización es el conjunto de cambios que condujo a la transformación. ¿De quiénes? ¿Quiénes son ellos? De los homínidos hasta convertirse en el hombre actual. Entonces es un proceso. Empezaron siendo así y terminaron siendo como el hombrecito que estamos viendo ahí. ¿Ok? Ahora, hay logros para poder pasar de homínido al ser humano actual. A medida que pasaban esos años, esos millones de años, estos homínidos tuvieron que ir poco a poco logrando ciertas características. Pues esos son logros, cuatro logros, que según la UNSA, según el examen de admisión, preguntas que suelen venir en exámenes de admisión, son cuatro logros que tenemos que aprender. ¿Ok? La marcha bípeda. ¿Qué es la marcha bípeda? Es caminar en dos. Bueno, patas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque los homínidos todavía utilizaban sus cuatro patas, pero poco a poco las patas delanteras se convirtieron en las extremidades superiores y las patas traseras en las extremidades inferiores. Marcha bípeda significa que ya no van a movilizarse utilizando sus cuatro extremidades, sino solamente dos, las inferiores, y las otras dos de adelante, pues las empieza a utilizar para poder maniobrar, agarrar objetos, producir de repente herramientas, etc. ¿Ok? Entonces, segundo logro, tiene que haber una reducción, ¿de qué? Del tamaño de la cara y de los dientes. Entonces, para pasar de acá a acá, como verán, la cara se tuvo que hacer cada vez más pequeña, ¿sí? No son iguales, ¿verdad? Y los dientes, que en caso de los homínidos y algunos animalitos son colmillos, se tuvieron que poco a poco también ir reduciendo al grado de que nosotros, los seres humanos, no tenemos colmillos. Hay una evidencia y científica, ¿no es cierto? Que estos dos dientes de acá que sirven para cortar la carne y desgarrarla, los caninos, ¿no es cierto? Una evidencia de que bueno, el proceso de evolución, antes teníamos colmillos y poco a poco estos se fueron reduciendo.
¿Ok? Tercer logro, el aumento del tamaño del cerebro. A medida que la cara se va reduciendo y los dientes también, el cerebro más bien va ganando espacio aquí en nuestro cráneo. Por lo mismo que el hombre es más pensante, se va volviendo más racional, entonces su cerebro va aumentando de volumen. Entonces los centímetros cúbicos de su cerebro van aumentando, aumentando, aumentando. Por ejemplo, los homínidos tenían entre alrededor de 400 y 450 centímetros cúbicos de volumen de masa encefálica. Pero cuando ya hablamos de la última especie, la especie ya evolucionada y la que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, ya tiene alrededor de 1600 a 1700 centímetros cúbicos. Estamos hablando después de que se cuadruplicó o más incluso, ¿no es cierto? Y por último, el último logro que tienen que lograr obtener estos homínidos para volverse en el hombre actual es la adquisición de un lenguaje articulado. Es decir, la capacidad de poder formar palabras, ¿no es cierto? Emitir sonidos, pero que sean articulados. No solamente emitir ruidos, ¿no? Como lo hacen los animales, como el perrito cuando ladra, o el gatito cuando maulla, ¿no? Cuando ruge un león. No, esos son ruidos, ¿no? Son ladridos, maullidos, bramidos, etc. Pero el hombre, el ser humano, no. El ser humano elabora palabras, las articula adecuadamente. Entonces, ese también es un logro que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, te los aprendes, ¿eh? Los cuatro logros del proceso de hominización. Vamos a empezar con los primeros homínidos. ¿Okay? Los más antiguos fueron los Australopithecus. ¿Y qué cosa significa Australopithecus? ¿Tiene un significado etimológico? Sí. Austra o austral está relacionado a la zona sur, el hemisferio sur de nuestro planeta. ¿Okay? Pithecus significa mono, por lo tanto, si lo traducimos a Australopithecus, es simplemente mono del sur. ¿Y por qué mono del sur? Porque la mayoría de estos Australopithecus, estamos viendo ahí una imagen, cómo es un Australopithecus, ¿no es cierto? Ves que son monos, ¿sí? Ya caminan casi, casi correcto con su columna, no, no del todo está erguida, pero tienen marcha bípeda, o sea, van caminando en dos pies. Pero no dejan de ser monos, tienen pelo por todo lado y tienen la apariencia todavía de un mono, porque todavía lo siguen siendo, no son seres humanos, ¿ok? Entonces, Australopithecus, mono del sur, porque ellos solamente poblaron lo que es África, y la mayoría de África, del continente africano, se encuentra en el hemisferio sur de nuestro planeta. Entonces, son los monos del sur, por eso. Tenemos tres tipos de Australopithecus, el anamensis, el afarensis y el africano. Hablamos del más antiguo al más reciente, pero estamos hablando de hace millones, pero muchos millones de años, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el Australopithecus anamensis fue hallado por Alan Walker en Turkana, Kenia. Kenia, un país africano, ¿ok? Y ya andaba bípedo, ya caminaba en dos extremidades. El Australopithecus afarensis fue encontrado por Donald Johanson en Hadar, Etiopía. Etiopía, otro país africano, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se ha encontrado? Cuando hablamos del Australopithecus afarensis, se encontraron los restos, bueno, parte de los huesos y del esqueleto de un Australopithecus hembra, ¿sí? Era bastante pequeño. Y fue conocida con el nombre de Lucy, ¿no? Con ese nombre la bautizaron a este Australopithecus, la famosa Lucy de Etiopía. Entonces, es un Australopithecus afarensis. Y el Australopithecus africanus, ¿ya? Bueno, nombre, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde lo van a encontrar, pues en África, pero exactamente dónde. Bueno, lo encuentra Raymond Dart en Taung, en Sudáfrica, ¿sí? Y eran los restos, al parecer, muy, muy pequeños y por lo tanto se dice que eran los restos de un niño. Por lo tanto, este ejemplar de Australopithecus fue conocido como el niño de Taung, ¿ok? Los tres son pithecus, o sea, que son monos. Son los antecesores, se podría decir, de lo que más adelante van a ser los homos, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens o el Homo sapiens sapiens, ¿ok? Pero no son hombres todavía, son monos, por eso son pithecus, australopithecus. Con este cuadro vamos a hacerlo de una manera fácil lo que es la fase de los homos, ¿ok? Pero primero vamos a explicar acá.
Este es un tronco común, es decir, que a partir de acá hay una división. ¿Entre qué? Entre los que simplemente hoy en día son los primates, ¿no es cierto? Orangutanes, chimpancés, gorilas. Entonces, hubo una separación, mientras que una especie no evolucionó y se quedó pues ahí, la otra rama sí pasó por este proceso de hominización, esa es la palabra, ¿ya? Hominización. Ya hemos hablado de los australopitecos, ¿no es cierto? En su mayoría ellos han poblado lo que es el este de África. Entonces, solamente ahí, a ellos en Aruba, ese es África. ¿Ya? Ahora, estos cuatro ejemplares que vamos a ver, ¿ya? Porque este ya lo hemos estudiado, son los homos, ¿sí? ¿Y qué significa homo? Ya lo dije, homo significa hombre. Entonces, homo habilis, el hombre hábil, homo erectus, el hombre erecto, o sea, derecho, erguido, ¿ya? Neandertal, también llamado Homo neandertalensis, es un nombre científico, y el Homo sapiens, pero sapiens sapiens también le dicen, ¿no? O sea, doblemente sabio, Homo sapiens, hombre sabio, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a hablar de uno a uno y el aporte más importante. Yo te recomendaría que tomes nota para que puedas elaborar tu mapa conceptual en tu cuaderno, ¿ya? El Homo habilis. Es el primer hombre que, ¿por qué se llama Homo habilis? O sea, hombre hábil, porque ya empieza a elaborar sus herramientas líticas, ya es hábil en el hecho de agarrar un objeto, chancarlo y todo eso, y darle la forma de repente de un arma, de un utensilio para utilizar, etc. ¿No? Ya empieza a hacer herramientas líticas. ¿Y qué significa lítica? Lítica significa que están elaboradas. ¿De qué material fue? Pues, de piedra. ¿Sí? Ellos no conocen los metales, no conocen el bronce, el cobre, no, no, no. Lo único que utilizan es la piedra o tal vez la madera, ¿no? Pero la piedra es más efectiva. Entonces, aporte importante del Homo habilis es que ya utiliza herramientas de piedra, es hábil en esa actividad. Mira, 1,40 m nomás tenía, ¿no? El australopithecus, 1,20 m. Ya poco a poco van a ir creciendo y también van a ir enderezándose más la columna, ¿no? Y andar derechos. Por ejemplo, el Homo erectus se llama así, Homo erectus, porque ya tiene una mejor disposición de su columna, ya está derechito, ya no anda así, ¿no? Como un mono. Y por lo tanto, su estatura también, algunos ejemplares incluso llegan hasta el 1,70 m, pero acá vemos 1,40 m, pero algunos han llegado al 1,70 m, ¿ya? Entonces, Homo erectus, el hombre erguido, ¿ya? Pero ¿cuál es su principal aporte? Yo no sé si se logra ver por acá. El principal aporte del Homo erectus, lo que más destaca de él, es el hecho de que él ya domina el fuego, lo sabe producir y lo sabe dominar. No, no lo inventó, porque el fuego no se inventa, porque el fuego está en la naturaleza, ¿no es cierto? Pero ya lo domina. Ya sabes, el fuego para qué es necesario, para producir calor, para poder cocer sus alimentos o tener luz en la noche ahí en la cueva. ¿No? Esos aportes, ¿ya? Es un hombre que ya se va expandiendo incluso fuera de África, ya sale de África este Homo erectus, ya es más alto, ya es más derecho, pero su principal aporte descubrió él, descubrió el fuego, perdón, ya sabía producir fuego, ¿ok? Pasamos al neandertal, el Homo neandertalensis o simplemente hombre neandertal recibe ese nombre porque fue encontrado en la región de Neander o junto al río Neander que queda en Alemania. Es decir, este ejemplar de homínido ya está habitando el continente europeo, ya salió de África y se están ya diseminando por diferentes partes del mundo, excepto América, ya América llegan tarde, es decir, ya después hablaremos de cómo América se pobló. Entonces, el neandertal ya es un ser más pensante, más ra racional, porque ya utiliza un poquito la razón y tiene un pensamiento más complejo. Por ejemplo, el neandertal ya hace todo lo que hacen los anteriores, sabe utilizar herramientas de piedra, sabe producir y poder manipular el fuego, pero el neandertal ya tiene un pensamiento un poquito más allá. Me refiero a que, por ejemplo, ya entierra a sus muertos, ya no los deja ahí, simplemente se muere y se queda ahí tiradito, ¿no? Y que vengan las aves carroñeras a comérselo. Ya tiene un poquito de pensamiento de que de repente hay una vida en el más allá. Entonces hace enterramientos de repente su compañero de cacería, su compañera, etcétera, ¿no es cierto? Ya tiene, como repito, un pensamiento un poquito más complejo. Su cerebro ya tiene también más capacidad, tiene 1.400 centímetros cúbicos de capacidad craneal, ¿ok? Pero el neandertal no es el definitivo.
El neandertal, ya sabes, por la selección natural se extinguió, siendo el Homo sapiens sapiens, doblemente sapiens, ¿ya? Porque el neandertal es simplemente Homo sapiens, ¿ok? Y el hombre de Cromañón es el Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens al cuadrado, como tú lo quieras llamar, ¿sí? El Homo sapiens sapiens es la especie que todavía permanece en el planeta. Es decir, según la teoría evolucionista, todos nosotros somos de la especie Homo sapiens sapiens, el hombre sabio sabio. ¿Por qué? Porque todas las demás especies se extinguieron y el Homo sapiens sapiens fue la especie que logró adaptarse a los cambios, sobrevivir a todos estos y finalmente es la que hasta el día de hoy gobierna el planeta. ¿Ok? ¿Qué capacidades tiene el Homo sapiens sapiens? ¿Te acuerdas de los cuatro logros de los que hablamos? Pues esos cuatro logros los tiene. La marcha bípeda, la reducción de la cara y de los dientes, el aumento del tamaño de su cerebro y la articulación de una correcta articulación de palabras, tiene un lenguaje articulado. Y ya este Homo sapiens sapiens es el que se expande por todo el planeta. Llega a América, practica la cacería, practica también la recolección de alimentos, son las famosas pinturas rupestres que empiezan a aparecer por todo lado. Entonces, este personaje es el que sobrevivió y hasta el día de hoy todavía está en nuestro planeta. Y somos nosotros, ¿ok? Entonces, con eso queda claro. Chicos, eso es todo con respecto al tema de hoy de la hominización. La siguiente clase va a tratar sobre la edad de piedra, o sea, la etapa en la que estos homínidos fueron poco a poco, algunos extinguiéndose, otros sobreviviendo, pero más vamos a hablar del Homo sapiens sapiens, que es al final de cuentas el que se quedó, ¿sí? Y una recomendación que te da ahí el Homo sapiens sapiens. No te olvides de lo siguiente. No te olvides que se va a subir tu material didáctico a la clase al Classroom, a la plataforma educativa que estamos utilizando en el colegio. Entonces, ahí vas a revisar el archivo que te he enviado con todas las indicaciones. Por favor, léelas para que no tengas dudas, ¿ya? Por si acaso, a pesar de la explicación, no logras entender algunas cosas, recuerda que tenemos un grupo en WhatsApp donde nos podemos comunicar y absorber algunas dudas. Pero yo escribo todo de manera clara en el Classroom, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, si tienes dudas todavía, las puedes consultar en el grupo. Para eso necesito que me des tu número, pero no me lo envíes al Classroom. Yo he dejado mi teléfono en el Classroom para que me mandes un WhatsApp y me digas, profesor, acá está mi número para que me agregue al grupo. Y en el grupo yo mando el link para la videoconferencia que vamos a tener a través del Zoom para reforzamiento y absorber las dudas que tengan, ¿ya? Entonces, en el Zoom no están participando muchos y ya, no sé, ya estamos ya en la tercera semana de avance. Entonces, se están atrasando aquellos que no están participando, ¿ok? Suscríbete al canal del colegio, tienes que suscribirte y le das a clic a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que el colegio suba un nuevo video a la plataforma, no solamente de ciencias sociales, matemática, lenguaje y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso sería todo por ahora y bueno, gracias por haber prestado atención. Ya estamos conversando, chicos. Cuídense mucho.